would be awesome. Thank you. Ay, mira, yo pensando en inglés de nuevo. Test. Okay. Buenas tardes a todos. Yo te presento. Oh, perdóname, es que tuve la inercia. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Este es el Círculo Filosófico y Literario de Miurgo. Como en todas sus ocasiones, traemos charlas sobre temas interesantísimos de filosofía, ciencia, literatura, todo lo que tiene que ver con el conocimiento humano. Y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial, de una persona que es amante de la ciencia, es un educador. En el tiempo que algunos de nosotros le conocemos, ha dedicado su tiempo, valga la redundancia, para llevar educación a las personas de las cuales tienen un contacto directo con él. Y antes de presentarlo de manera formal, vamos a decir el protocolo del grupo de Miurgo. Primero, el charlista va a tener una hora de exposición, y luego de su hora de exposición, un poco más, un poco menos, entonces daremos paso a los invitados para que en una primera ronda pues puedan formularles las preguntas que ustedes entiendan pertinentes. Y en una segunda ronda, entonces podrán hacer sus comentarios. Son libres de hacer cualquier tipo de comentario. Todo comentario, todo argumento es importante, porque el Círculo Filosófico y Literario de Miurgo trata de manera abierta y dándole prioridades también a sus invitados a que puedan hacer aportes con relación al tema. Bien, pasando entonces con la presentación, tenemos hoy al ingeniero Carlos Márquez, quien es doctor en física de la Universidad Dantes Boston, de la Facultad de Ciencias Naturales. Es conferencista de física teórica, promotor activo de la ciencia, siendo el primer organizador del evento que se realizó hace ya un tiempecito, de El Universo de la Nada, de la famosísima obra del cosmólogo y físico teórico el doctor Lorenz Krauss, en la cual el ingeniero Carlos Márquez pudo hacer el contacto directo con él para que él expusiese su teoría de su obra literaria El Universo de la Nada, The Universe from Nothing. Actualmente es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con asiento en San Pedro de Macorís. Esperemos que todos puedan disfrutar esta interesantísima conferencia, y con un fuerte aplauso le damos la bienvenida al doctor Carlos Márquez. Wow, pues después de introducirse, ¿y dónde está ese señor? Muchas gracias al grupo de Miurgo por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Y déjenme decirle, ustedes están contados entre unas personas muy interesadas y amantes de la ciencia, porque a las 6 de la tarde yo no conozco mucha gente en la República Dominicana que se ponga a escuchar o hablar de mecánica cuántica. La probabilidad en la curva es bien baja. Pero aquí estamos. Y hablando de probabilidades, me acuerda una pequeña anécdota de un gran físico cuántico, el señor Heisenberg. Heisenberg una vez estaba en Londres, iba a una conferencia, y como él iba un poquito tarde, y así que aceleró su vehículo cuando lo paró la policía británica y le preguntó a Heisenberg: "Señor Heisenberg, ¿usted sabe a la velocidad que usted iba?" "No, pero sé a dónde estaba." El principio de incertidumbre. Eso es un poquito de un chiste de los físicos. No.
Pero hoy el tema que nos trae es el génesis de la mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica? ¿Para qué sirve? ¿De dónde surge? Y hoy vamos a dar, pienso dar una breve reseña de dónde surge y por qué estamos hoy hablando de mecánica cuántica. So, antes, en un tiempo atrás, se pensaban cosas raras. Entonces, ¿qué puede ser más raro que la mecánica cuántica? Este modelo de la física es responsable de varios efectos bizarros, a saber, gatos teóricos que están simultáneamente vivos y muertos, partículas a muchos, muchos kilómetros de distancia capaces de comunicarse instantáneamente. Eso no le gustaba a Einstein, pero mire, no le gustaba. Y si yo digo esto, a lo mejor se está revolcando ahora. No le gustaba. Fotones indecisos que de algún modo marchan en dos direcciones a la vez. ¿Okay? Media rara, pero es también responsable por los avances tecnológicos de nuestra vida moderna. Sin la mecánica cuántica no hubiesen transistores y por ende le hubieran dicho adiós a su computadora, porque tampoco hubiera habido computadoras. No hubiera habido láser, no Blu-ray, no relojes atómicos, no GPS, no resonancia magnética, como en MRI, o computadoras, celulares, internet, GPS, MRI. Para empezar, por ahí no hubiera nada de eso. ¿Okay? Antes, en la época de los transistores, como pueden ver en la diapositiva, esos transistores, esos tubos al vacío se utilizaban como entes lógicos, uno o cero. Y de ese uno o cero se podían hacer, se podía manipular para hacer un lenguaje que una máquina pudiera procesar. ¿Okay? Lo que sucede es que la única gente que tenía millones de estos aparatos era o el gobierno o compañías privadas. No es como hoy que se ha miniaturizado tanto que hay millones y millones de computadoras alrededor del país, a través del mundo. ¿Por qué no hubiera hecho sentido conectar 5 o 6 computadoras y mucho menos la red web que hoy disfrutamos? Así que ustedes estén dando un paso, porque hoy no van a creer por fe, vamos a ir por estudio. Pero si no, el resto de las personas van a tener que creer por fe que la luz es un fotón, que la materia posee un movimiento ondulatorio y a la vez de partícula, y que toda luz o materia tiene un momento angular intrínseco o un spin, y que solo puede tener unos valores discretos. ¿Okay? So. Volviendo a estas máquinas, eran frágiles, requerían mucho espacio y solamente, como hablamos, el gobierno tenía la capacidad de tenerlas. So, lo lindo de este aspecto es que los científicos que desarrollaron todas estas tecnologías, por ejemplo, aquí vemos los transistores y su historia del 49 hasta el 2013, están observando que cada vez se hacen más y más y más pequeños. Me acuerdo de la ley de Moore, que dice que de cada 18 meses el tamaño de las piezas va, hoy en día, va disminuyendo. Okay. So, si usted lo hubiese, en el 1926, usted hubiese visitado a Herr Schrödinger y le hubiese dicho: Erwin, qué bonita ecuación tú tienes ahí, ¿para qué sirve? Bueno, él no te iba a contestar: bueno, si quieres guardar música en formato compacto digital, pues tú usas esa fórmula. ¿Okay? Y podemos decir lo mismo del láser, el que tiene muchos usos, al igual que el transistor, de nuevo, que su origen era para amplificar señales de radio, y estos mismos reemplazaron los tubos y se podían prender, o sea, dejar pasar electricidad o disminuirla para tener dos tipos de corriente, y entonces en un lenguaje mecánico, unos y ceros de nuevo, abriendo y cerrando puertas. ¿Okay? Corriente alta y baja.
So, estas personas que desarrollaron el transistor tampoco hubiesen pensado que se iba a dar de la manera que se dio. Si usted va a un hospital promedio en los Estados Unidos, hay más transistores que estrellas en la Vía Láctea. ¿Okay? Porque si usted piensa en todos los electrónicos que se utilizan en esas aplicaciones médicas, hay millares de esos transistores. ¿Okay? Así que estos héroes de la ciencia sabían que estaban cambiando la física, pero quizá no reconocieron que también estaban cambiando nuestro futuro. Mucho antes ellos esperaban una revolución en la energía, o sea, en la época de ellos, en los 1900, ellos esperaban rayos mortíferos, jetpacks que la gente se ponía en la espalda para volar, o carros voladores. Y en vez de eso, lo que se obtuvo fue una revolución en información por los semiconductores y los transistores, gracias a la mecánica cuántica. ¿Okay? Y entendiendo cómo los átomos interactúan entre sí y con la luz, se puede entender más a fondo la química, que de hecho es la gran amiga de la mecánica cuántica. Y de la ecuación de Schrödinger se pueden apreciar el arreglo de los átomos en la carta periódica. Si usted entiende la ecuación de Schrödinger, usted puede entender cómo es. O sea, hay cierta escala por vía de números y arreglos. Y si usted entiende a Schrödinger, la carta periódica le hace sentido. ¿Okay? Le hace sentido. Y si usted añade el principio de exclusión de Pauli, entonces tiene una apreciación más profunda del mundo. Y este principio de exclusión es que un átomo o molécula, que no hay dos electrones que puedan tener los mismos cuatro números cuánticos o que estén en el mismo orbital. Y una vez tú entiendes las dos, entiendes la carta periódica, entiendes cómo trabajan, entiendes el mundo y cómo está hecho. ¿Okay? So, los avances, la internet, obviamente, que podemos tener. Y de izquierda a derecha tenemos al señor Max Planck, obviamente Albert Einstein, jovencito, y a Niels Bohr. ¿Okay? Ellos son los que nos enviaron aquí hoy. Aquí tienen una foto de una conferencia que ellos tuvieron. Muy interesante. Anotar, obviamente, Einstein, Lorentz y su transformación. Dirac, murió en el 72, ¿verdad? Estaba jovencito. Dirac. Schrödinger. Mira a ver si se nos es Heisenberg aquí. Por aquí tenemos a Bohr. Max Planck. ¿Quién más tenemos? Hefferts, Herzen, Broil. Toda esta, la colección de cerebros que se dio ese día era para, si uno iba ahí, se supone que hubiera salido más inteligente de lo que entró. La misma foto, un poquito más retocada. Esto fue el Solvay Conference, la conferencia del Solvay en el 27. Okay. Este experimento lo hacen Michelson y Morley. Y vamos a hablar un poquito de esto ahora. Lo que estamos viendo ahí es un haz de luz. Un haz de luz que sale de esta fuente, choca contra este espejo refractor y como ven por la vía del espejo, uno va hacia este plato, otro va hacia este plato, los dos juntan y llegan a este plato. Cuando ellos llegan a ese plato, es como una señal digital o como una huella digital. Si llega uno y después otro, queda un patrón de interferencia distinto a que si llegaran los dos a la vez, como si fuesen uno. Esto lo trataron Michelson y Morley. Eso se llama el experimento de Michelson y Morley. Ellos hicieron esto porque se pensaba antes que había un éter, porque la luz se tenía que propagar en algo. O sea, no hacía sentido que la luz se propagara sola en el vacío. Tenía que propagarse en algo. Y ese algo había que demostrar que existía. Porque en papel tú puedes decir cualquier cosa, pero tienes que demostrarlo. ¿Okay? Entonces, cuando ellos hicieron esta demostración, ellos usaron la rotación de la Tierra contra el éter. Es decir, que uno de estos, si el éter existía, uno iba a llegar antes y el otro después. Es como nadar contra la corriente. Por eso es que están a 90 grados. ¿Pero qué sucedió? Llegaron al mismo tiempo.
hicieron la máquina mejor todavía, más sensitiva, llegaban al mismo tiempo. Y eso es el indicio de que el éter no existía, al menos tal y como ellos pensaban que existía. Hasta Maxwell pensó que esto existía. Einstein fue el que se atrevió a decir: señores, están buscando el gallo que no es, no existe. ¿Okay? La luz se propaga por la vibración electromagnética, por la vibración magnética, que es la que produce la vibración para que la onda eléctrica siga su curso, y lo hace de ciertas formas. ¿Okay? Hablando de la onda electromagnética, sabemos que viaja a una velocidad C, que es 300.000 metros por segundo, que es la velocidad conocida como C, celeritas. ¿Okay? Bueno, antes de meterme en esto, quiero primero pasar al intro. A ver, ¿dónde es que está? Me urge llegar a él. Creo que es este. No, no es. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Perdone que lo tengamos en partes, pero es como lo pudimos arreglar. Ok, lo que quiero hacer es un pequeño viaje a... ¿Cómo lo puedo? Para que sea más grande. Todo el mundo entiende su máquina. Es que lo necesito los dos. Ah, esa es la que es el Adobe Acrobat. Modo de pantalla completa. Ok. Antes de entrar a la teoría cuántica, tenemos que hablar un poquito de la física clásica. Sabemos de Isaac Newton y su gran teoría de la ley gravitacional. O sea, Newton nos da la explicación de cómo se mueven los cuerpos celestes, nos da la gravitación, nos da la óptica, nos da cómo el sonido viaja en forma de onda. Fantástico. ¿Okay? La mecánica de James Clerk Maxwell, que básicamente une la electricidad y el magnetismo. La ley de Hertz, Enrich Hertz, que nos empieza a hablar de la longitud de las ondas y cómo las ondas electromagnéticas trabajan. Okay. En esta época, en los finales del siglo XIX, entrando al siglo XX, se creía que toda la física estaba explicada, que no había que explicar ya más nada. Lo único que se estaba buscando era el sexto lugar decimal, y eso era de lo que estaban hablando, pero estaban mal. Okay. Lord Kelvin, yeah. Él también pronosticó los problemas que iban a ocurrir, que la mecánica cuántica iba a resolver. Michelson y Morley fue lo que produjeron el experimento del que estábamos hablando. Y él decía lo que yo le acabo de decir: lo único que nos queda en física es llegar al sexto lugar decimal. Sexto lugar decimal después del cero te da más exactitud. Hoy estamos a 22 gracias a la mecánica cuántica. ¿Okay? Hay unas cuantas cosas que ellos asumen o asumían en aquel entonces en la física clásica. Una era el mecanismo, es decir, el universo es una máquina. ¿Okay? Y está hecha en un marco de referencia absoluto en el tiempo y en el espacio. O sea, esa es la mecánica clásica. ¿Okay? Estos movimientos complicados pueden ser entendidos si los rompemos en pequeñas partes para entender el todo. Como tratar de entender cómo trabaja un eje cardan en un carro. ¿Okay? La otra es causalidad. Estas son las asunciones, o sea, lo que ellos asumen para hacer ciencia. La causalidad, esto es una síntesis newtoniana que implica que todo movimiento tiene una causa, causa-efecto. ¿Okay? So, si un cuerpo exhibe movimiento,
Entonces tienes que buscar qué es lo que produce ese movimiento, causa y efecto. La otra es determinismo, ¿okay? Si usted logra saber las fórmulas que predicen cómo dos bolas de billar chocan, sus energías, su momentum, entonces tú puedes predecir a qué ángulo van a ir, qué va a suceder, etcétera, porque está, se puede determinar. O sea, eso sale de causa y efecto. Si tú puedes determinar si sabes eso, puedes determinar el pasado y el futuro. Por eso es que con la clásica de Newton, tú puedes predecir un movimiento elíptico o un movimiento esférico en un planeta. ¿Por qué? Por las leyes de Newton. Tú puedes saber dónde estaba, dónde está y dónde va a estar. O sea que es determinista. Okay. Now, la otra cosa que ellos asumen es la luz, que estaba completamente descrita por el trabajo de Maxwell, okay, y las interferencias que observó Thomas Young en el 1802. No es Young, es Young, pero así fue que salió. ¿Dónde está ese muchacho? Ahí, es Young. Y después la vamos a ver ahorita, creo que tengo un slide de ello, okay. Entonces la otra es energía en movimiento, que uno está representado por una partícula impenetrable como una bola de billar, y la otra es la onda, ¿okay?, que se parece como a las ondas que vemos en la playa, y que ambas son mutuamente, o sea, se excluyen mutuamente, ¿okay? Y la otra es que arbitrariamente las medidas son correctas, que cómo se mide algo es, depende de las propiedades de ese sistema, como su temperatura o velocidad, ¿okay? Y que los sistemas atómicos no eran excepción. La misma foto, un poquito más clara, ¿okay? The Salt Lake Conference, ok. Ajá. Otra cosa importante es la ley de conservación de energía, que cuando tenemos cierta cantidad de energía que desaparece de un sitio, otra forma equivalente de esa energía tiene que surgir en otro sitio. Y eso es así hasta el sol de hoy, ¿okay? Y eso obviamente es la ley de termodinámica, y eso es de lo que estamos yendo, a la ley de termodinámica, ¿okay? La otra es, la segunda ley de termodinámica es la entropía. Esta es que la entropía de un sistema que está solo siempre aumenta y llega a un punto máximo, y ahí está en equilibrio, ¿okay? Después eso lo va a cambiar Boltzmann y va a decir que esto es desorden, ¿okay? Yeah. Entonces Maxwell nos da la teoría, nos ayuda con una teoría cinética de los gases, y la vamos a usar aquí en un momento, y habla de promedios. Y se hablan de promedios porque cuando se habla de un gas es muy difícil hablar de un átomo. Tienes que hablar en cantidad. Imagínense en una granja de pollitos, ¿okay?, que estás criando pollitos. Es difícil hablar de un pollito. Es mejor hablar de ellos en docena o en set de 24, en vez de hablar de uno solo, ¿okay? Y esa es la necesidad, es básicamente lo mismo, ¿okay? La distribución de Maxwell, y aquí llegamos, ¿okay? Ahora necesitamos salirnos de aquí y volver a la otra, ok, que esa está right here, ok, F5. Para llegar ahí. Ok, so la velocidad de una onda electromagnética nos la va a derivar V, que es velocidad, lambda por la frecuencia. Las partes de una onda tenemos aquí la amplitud, lambda, que es la longitud de la onda de cresta a cresta, ok. Los nodos son la parte donde toca la línea de equilibrio,
estos son los valles y la cresta. ¿Okay? Ese es el esquema de una onda. ¿Okay? So, la distancia entre dos crestas es lambda, longitud de onda. La frecuencia, que es F, es el número de veces que una cresta pasa por un punto estacionario. ¿Okay? So, si lambda es un metro y la frecuencia son 10 segundos, entonces tenemos 10 metros por segundo en hertz. ¿Okay? Okay. Ahora, en una onda electromagnética, C va a ser la velocidad. ¿Okay? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Okay? Así que C va a ser igual a lambda por la frecuencia, en cualquier frecuencia. Así que si lambda aumenta, la frecuencia disminuye. Es una proporción directa. Cuando una sube, la otra baja. Por eso usted ve que los rayos X, las ondas son cortas, y en las ondas de radio, que tienen menos intensidad, poder, son largas. ¿Okay? ¿Entendieron eso? ¿Está bueno? Okay, good. Thank you. Okay. Aquí tenemos otra vista, okay, de la longitud de onda, dirección de intensidad, el campo eléctrico que está perpendicular, okay, y el campo magnético. Aquí tenemos también otra descripción, okay, donde ustedes van a ver lo que les acabé de decir, que okay, las ondas de radio son tan grandes como los edificios. Las microondas, ustedes ven que ya están en la parte donde son tan grandes como nosotros. Infrarrojo van poniéndose más pequeños, ahí sientes el calor. ¿Okay? La punta de una aguja, ahí estás hablando entonces de qué tan amplia es esa onda. El espectro visible es este pedacito aquí. O sea que tú no puedes ver de aquí hacia allá. O sea, ni por encima del ultravioleta ni por debajo del infrarrojo. No puedes ver, todas esas cosas te son invisibles, aunque hay animales que sí son susceptibles a ese espectro y pueden ver. Que de ahí en adelante tiene va a ser del tamaño de tus amibas y esos objetos celulares pequeñísimos, micro. Tus rayos ultravioleta, el tamaño de las moléculas, los rayos X, los átomos y los gamma. Como pueden ver, mientras más potente la frecuencia, el tamaño de la longitud de onda se incrementa. Lo opuesto es cierto. ¿Ve? Okay. Y lo mismo con las temperaturas, aumentan. Pero vamos a ver eso más adelante. Ok, deja ver si funciona el... Ah, no funcionó la caricatura, qué pena. Déjame ver si la puedo poner a correr aquí. No. Ok. De nuevo, es otra vista de esto. El espectro visible es de 400 nanómetros a 700 nanómetros, que es este pasillito aquí. Ve otra manera de verlo. Por encima de eso tienes el infrarrojo y por debajo el ultravioleta. Y esto aquí se pone bastante fuerte. Okay. Para que sí, ya hablamos de la... esto es muy interesante, aunque eso se nos quedó. Una de las cosas que quiero que vean es que el agua aquí a 100 grados pega a ebullir, ¿no? En 0, en 32 se frisa, pero a 273 todo movimiento molecular y atómico para. El cero absoluto, 273 Kelvin. ¿Okay? Y todo eso es importante porque lo vamos a coser en un breve momento. Digamos que dentro de esta caja usted tiene un gas, hidrógeno, y tienes V de volumen, T de temperatura y P de presión. ¿Verdad? So, dado un contenedor con gas donde V es volumen, T es temperatura y P es presión, puedes decir que presión, okay, multiplicado por volumen y dividido por tiempo te va a dar una constante, okay, y eso va a estar en el próximo slide. Pero
Me va a decir, pero Carlos, ¿cómo tú vas a saber cuánto gas hay ahí? Porque si hay gas, más gas o menos gas, tú no vas a tener realmente una constante. Muy cierto, depende de cuánto gas tienes. Entonces, eso te va a dar a PV entre T, va a ser N por K, donde es un número de átomos de ese gas por la constante de Boltzmann. Y eso Boltzmann nos la da por sus experimentos. 1.4 por 10 a la menos 23 joules. Pero aquí hay algo muy interesante, no sé si ya alguien lo vio. Porque estás hablando de que esta presión y esta velocidad, si estás hablando de joules, ¿de qué estás hablando? De energía. ¿No, verdad? So, vincula la energía ¿con qué? Con temperatura, grados Kelvin. ¿Lo vieron? O sea, estamos hablando de esta presión de gas donde nos está dando energía basada en temperatura. Y eso es muy importante para lo que va a seguir. Bueno, este dibujito lo hicimos en casa de las gráficas de Valiente. Si usted toma el PV, la presión por la velocidad, y le va a dar esta gráfica aquí, y la temperatura aumenta hacia allá, disminuye hacia acá. Si usted le asigna un número arbitrario a T positivo, va a empezar por aquí y le va a salir solamente esta rayita. Pero si usted sigue disminuyendo a T, va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar, hasta que llega al cero absoluto. Y desde ese punto en adelante, se acabó. No se puede hacer más nada. Porque no se mueven los átomos. Tú no puedes hacer más cálculos. Hay para todo. ¿Okay? Entonces aquí lo vemos de nuevo, la temperatura entre Kelvin y Celsius es básicamente 1 a 1. Lo que pasa es que Kelvin lo sigue hasta ese absoluto cero, 273.15, pero ese es el punto donde el movimiento de las partículas de la materia se detiene. Bye bye entropía, bye bye desorden, sería el refrigerador perfecto. Ahora, PV es otra expresión para energía, ¿verdad? Entonces, si P, presión, es igual a fuerza dividida entre área, entonces lo que tienes ahí es volumen, que es el largo por el largo por el largo, o largo al cubo. Es decir, que PV es igual a una fuerza por unidades de longitud, y longitud es distancia. Así que PV es igual a FL, que es fuerza y longitud, que es otra manera de decir energía. Entonces, la primera fórmula que tenemos, si PV dividido entre T es igual a NK, que es la constante de Boltzmann, tal que KT es la energía por átomo promedio, el número de átomos, que es N. Entonces, claro, está contando con las condiciones entre átomos y otros factores. Todo esto, señores, lo que te quiere decir es que dentro de esa cajita tú solamente tienes un número finito de átomos y un número finito de energía para distribuir entre todos esos átomos. Esto es lo que Boltzmann nos está diciendo. ¿Okay? Entonces, tú lo que vas a encontrar es que te va a dar un promedio, que es KT. Ese te va a dar el promedio. ¿Okay? Desde donde empiezan a tomar energía hasta que llegan a un punto ápice y de ahí bajan. ¿Okay? Pero es una energía promedio. No hay una energía infinita para darles. Es una energía X para cada cantidad de gas que se va a dividir entre todos los átomos que están dentro de esa caja. Lo mismo se puede extrapolar hacia el mundo común. Tengamos ese pensamiento en nuestra cabeza, que vuelvo y les repito, la cantidad de energía es sencillamente, no es infinita, es dada por ese contenedor. Okay. Hablamos también de la radiación de cuerpos negros. Okay. Un cuerpo negro es un cuerpo donde la energía entra y sigue rebotando dentro de él y no sale, absorbe, no emite.
Okay. Y lo que sale, si sale algo por aquí, es negligible. O sea, Planck estudió estos cuerpos negros para ver cómo irradiaban. Y esto es lo que se encuentran. ¿Okay? Que empezando por las ondas de radio que nos atraviesan, que esas no son un problema, donde nos da el sunburn, que es las quemaduras, los infrarrojos, la luz visible, la UV, y entonces cuando llega a los rayos X, se vuelven tan y tan pequeños la longitud de onda que esta cresta ¡shup!, baja. Y se acabaron las mediciones. Otra manera de mirarlo: frecuencias electromagnéticas. La radio, ondas de radio, no tienen efecto en nosotros. Lo infrarrojo es el calor, tú lo sientes, el calor. La luz te deja ver. La UV te quema y los rayos X te atraviesan. Y si te quedas ahí un rato, no te vas a sentir muy bien. ¿Okay? So aquí la frecuencia aumenta. ¿Ve? Y si voy hacia arriba, aumenta la longitud. Estas son más anchas en longitud, estas son más estrechas, las de aquí abajo. ¿Ok? Entonces también voy hacia acá y aumenta la energía. ¿Me explico? ¿Ok? So, aumento en frecuencia, aumento en longitud lambda, aumenta la energía, y mientras más alta la energía, más alta la frecuencia. No se apuren que esto va a llegar a algún sitio. Y aquí está el problema. La mecánica clásica, ¿okay?, de la que hablamos hace un momento, si usted la aplicaba a esta situación, te decía que tú vas a seguir recibiendo energía, recibiendo energía, recibiendo energía, recibiendo energía hasta infinito. Y en física, cuando usted tiene fórmulas que le dan infinito, algo está mal. Porque lo que sucede en realidad es esto: llega hasta el tope, sub, y después baja. ¿Okay? Entonces, esto fue lo que se llamaba en aquel entonces la catástrofe ultravioleta. No había explicación. Entonces, ahora volvemos a la parte filosófica. Los físicos de aquel tiempo y los de hoy se aferran mucho a lo que creen que es la verdad. ¿Okay? Y a final de cuentas, por eso es que me gusta el naturalismo metodológico, que debe ser el método que ellos usan. Es una herramienta que no está buscando verdades absolutas, sino lo que está buscando es explicaciones al mundo real. Porque si y aquí es donde agarro una explicación que era la mejor explicación que se tenía, que es el Rayleigh-Jeans Law, y te sirve hasta cierto punto. Pero entonces aquí se baja de la guagua y se va para otro lado. Como que uno va para San Pedro y otro va para Puerto Plata. La realidad se va para otro lado. Y ahí es donde la realidad como que le da una palmada en la mano a los físicos y le dice: tienes que abandonar esto. Como Michelson y Morley tuvieron que decir: el éter no existe. Y cuando una de estas teorías se descarta, porque eso es lo que van a hacer, se descarta, porque es que no funciona. Por más elegante que sea, por más bonita que sea la matemática, es que no funciona. Y si no funciona, por más lindo que sea, no sirve. La única teoría que sirve es la que te explica el mundo real. ¿Okay? ¿Cómo lo resuelve Planck? Aquí tenemos otras instantes de radiación. La superficie del Sol está en el espectro visible, o sea, está al blanco vivo. Nosotros lo vemos amarillo, pero realmente ni siquiera es amarillo, es blanco de lo caliente que está, porque sube en el espectro de los colores. Un objeto rojo, 1800 K, en el espectro de luz infrarroja aparece rojo. ¿Okay? La superficie de la Tierra la podemos tocar usted y yo a 300 Kelvin, no hay problema. Y la radiación cósmica también, que pertenece a el bajo infrarrojo y el microondas, también es
es bajo, pero yo no le recomendaría jugar mucho con el microwave. Aquí está la solución de Planck. So, de acuerdo a lo que hablamos, con la energía es igual a la constante de Planck dividido por el tiempo, no hay más energía disponible, solamente el promedio de que hablamos antes, que es la constante de Boltzmann por tiempo. So, no puede haber energía mayor que KT, es que no la hay, ¿de dónde va a salir? ¿No? Y la energía es transmitida por paquetes discretos en vez de una tendencia a KT hacia el infinito. ¿Ustedes se acuerdan de la paradoja de seno? ¿Alguien se acuerda de la paradoja de seno? ¿Cómo vas a agarrar a una liebre, ¿no? Esta es la liebre, este es el corredor. Y seno decía que para llegar a donde la liebre, este corredor tiene que correr la mitad de esa distancia entre la liebre y él. Pero para llegar a esa mitad, él tiene que... Exacto, porque siempre tiene que estar la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Nunca lo va a agarrar. Pero usted y yo sabemos que lo agarra, que cuando corre y se mueve, llega a donde tiene que llegar. Y ahí es que nos llega el número Planck. Lo que Zeno no sabía, ni Demócrito tampoco, es que tienes la distancia Planck. Y no lo voy a aburrir con el número, pero es bien pequeño. Llega un momento en que... 0.02 × 10⁻². No, ese es el H. Pero si lo queremos decir, aquí está. El número Planck es 1.47 a la 10⁻³. Pequeñísimo. Pero el problema ni siquiera es ese. Lo que sucede es que cuando tú vas y sigues dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo, va a llegar un momento, si pudieses ver, que no vas a ver la liebre, no sabes si la liebre está arriba, abajo, detrás de ti, porque arriba y abajo perdió todo sentido. No sabes dónde tú estás, no puedes medir tu posición o tu velocidad. Sencillamente, el mundo de la física que usted conoce y yo conozco le dijo adiós. Y eso era lo que este señor Zeno no sabía. Y ahí viene Planck, y lo que te dice es que esa cantidad de energía dentro de ese contenedor va a tener que repartirse entre cada átomo, y se va a repartir en paqueticos discretos, como en bolsitas, ¿no? Estilo político. Pues tú vas a repartirlo entre paquetes. Si no lo haces así, tienes esto. ¿Ves? Entonces Planck saca su constante H. Entonces él, y cuando él hizo esto, él pensaba que lo único que estaba tratando de hacer era que esta energía no se le fuera infinito. Él tenía que bajar de cero, pero no dejar que le llegara a infinito. So, experimentalmente, Planck deriva H, que es la constante de Planck, y la idea es calcular el número de maneras diferentes de repartir la energía entre los osciladores. Un oscilador para Planck, en aquellos instantes él creía, o se creía, que dentro de esos cuerpos negros las partículas oscilaban así, y mientras más rápido oscilaban, más energía emitían. Por eso es que le llaman osciladores. Sabemos hoy en día que no es así, pero Planck divide la energía total en pedacitos iguales. ¿Cuántos? Nace la teoría cuántica. Y si quieren H, ahí está. Okay. Y la fórmula es que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Imagínense, 6.62 × 60740 y sigue hasta 81 por 10⁻³ joules. Esa es la constante de Planck. Claro, esta es la revisada. Él utilizó una que está un poquito fuera de ahí, pero trabajó. Y esto es lo que hizo Planck por nosotros. O sea, vamos a ver cómo se lo explico de otra manera. Ahí está, ahí tienes otra manera de verlo. Él nos da esto. ¿Verdad que esto no está lejos de es igual a KT? Está pegado. So, le podemos echar la culpa a Boltzmann también. Y sepan que Boltzmann y Planck no se llevaban. Él no creía en esta cuestión de, de, de,
probabilística, ni Einstein tampoco. Pero ahí está. ¿Okay? So, aparentemente la luz consiste de pequeños paquetes de energía llamados fotones, después le van a llamar fotones, y cada uno tiene un cuanto de energía bien definido, H. ¿Okay? So, mírenlo de esta manera. Antes se creía que la energía iba así, como si fuera una rampa. Y eso está bien si usted lo ve macro, pero si se le pega, lo que va a ver en vez de una rampa es una escalera. Y cada paquetito de eso es H. O lo pierde o lo gana, pero es H. ¿Okay? So, así es que trabaja. De lejos, una rampa lisa. De cerca, lo que tienes es una escalera. ¿Okay? Ok, ahora vamos a hablar un poquito del efecto fotoeléctrico. I guess, ¿se pueden si tienen alguna pregunta de Planck? No, después. Oh, después. Ok. So, el experimento de la doble rendija realizado por Young en el 1800 aporta pruebas fidedignas que la luz visible es de naturaleza ondulatoria, pero existe otra propiedad de la luz que parece contradecir que la luz es una onda. Y aquí estamos con nuestro amigo Albert Einstein y el efecto fotoeléctrico. No me funcionó el... Bueno, si hubiera funcionado la caricatura, hubiesen visto la luz, las ondas de luz entrando. Entonces, no piensen en esto como si fuera luz, piensa como si fuera agua. ¿Ve? Como si fuera agua empujada. Entonces, si esto fuera agua, hubiese hecho exactamente lo mismo. Aquí tienes ondas que se van cancelando unas con otras, una cresta se monta encima de otra cresta y te da un patrón atrás. Y el patrón sugiere una onda. ¿Ok? So, Thomas Young nos dice que la luz tiene una naturaleza ondulatoria. Pero entra nuestro amigo Albert Einstein. So, Einstein se basa en el trabajo de Planck y propuso que la energía E está relacionada con el fotón. Es E es igual a la constante de Planck por la frecuencia. ¿Okay? Y fue más allá y a cada fotón le asignó un momento lineal de magnitud. Esta P no es P de protón, es momentum. Masa por velocidad. Pues él va más allá y dice que es la constante de Planck por la longitud de onda. ¿Okay? So, en las ecuaciones anteriores que hemos visto respectivamente, la frecuencia y la longitud de onda de la luz incidente es la constante de Planck, que ya habíamos hablado de ella. So, ahora, este efecto fotoeléctrico es el fenómeno en que las partículas de luz impactan con los electrones de un metal y le arrancan sus átomos. Ese electrón se mueve durante el proceso, dando origen a una corriente. Nuestro amigo Kilvio, por ejemplo, tiene paneles solares que trabajan de esa manera. Incide la luz solar en ellos y esa luz solar, cuando le da a ese panel, empuja. O sea, no es la luz de por sí, son los otros electrones que le pegan a los otros electrones dentro de los átomos de metal, y estos suben un nivel de energía y al subir ¡tap! Botan un fotón. ¿Ok? ¡Pap! Y cuando bajan para estabilizarse absorben. Entonces, en ese proceso lo que tú tienes es electricidad, y es de ahí que los paneles solares en las naves espaciales Einstein básicamente, y las puertas estas que abren solas, ustedes lo que cada vez que se le pone al frente, usted lo que está interrumpiendo es el efecto fotoeléctrico. Ok, so, se recibe la energía lumínica y se transforma en electricidad. So, Einstein publicó esto en el 1905, el año maravilloso del año Mirabilis, y por esto recibió el premio Nobel de Física en el 22. Y Max Planck ya había explicado el fenómeno de la radiación del cuerpo negro, que es lo que habíamos hecho ahora, que estaba cuantizada. Y Einstein llegó aún más lejos explicando, de acuerdo a los cuantos de Planck, que no solo la energía, P
pero que la materia también es discontinua. ¿Se acuerda de la escalerita? Bueno, Einstein dice que no solo es la radiación, es esta mesa, es esto, 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 usted y yo. Ouch, ¿verdad? Es la realidad, o al menos la mejor explicación. So, estamos a lo mismo. Desaparece. Ahora, no solamente eso, cuando el átomo, cuando la energía lumínica le da a la placa de metal, ese fotón tiene, o sea, esa partícula tiene que hacer un trabajo para moverse. Y la cantidad de energía que entra, eso lo llaman, ellos le llaman W, work, trabajo, equivale a, o sea, tiene que ser suficiente como para sacarla de ahí, porque eléctricamente ellos están pegados. Esto es darle para despegarlos, ¿okay? Y al despegarlos es que ellos liberan energía que se puede convertir en electricidad. ¿Okay? Ahora, el fotón desaparece en la colisión y se hace fácil comprender que la energía de movimiento absorbida por el electrón depende de un solo fotón. Y esto nos indica que la electricidad resultante no depende de la intensidad de la luz, sino más bien de la energía que porta el fotón. O sea, la intensidad de la luz no le va a dar más intensidad eléctrica, sino sencillamente la luz que el fotón tiene. Y volvemos a lo mismo, la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. ¿Okay? E es la energía que porta el fotón, H es la constante de Planck y F es la frecuencia del fotón de luz. No todos los fotones tienen la misma frecuencia, aunque todos viajan a la velocidad de la luz por los colores. ¿Okay? Verde, o sea, uno rojo no te va a dar mucha energía, pero te va a dar mucho calor. O sea, este tipo de energía. ¿Okay? So, tomando en cuenta que esa lámina metálica tiene una cantidad enorme de átomos, debe contener una cantidad mayor de electrones. Y como la frecuencia de la onda lumínica es la misma, su intensidad será la misma. Así que cada electrón expulsado absorbe la misma cantidad de energía. Obvio. ¿Ok? Yes, eso es muy importante. Que esta cantidad mínima de energía que necesita el fotón para expulsar un electrón del átomo, esa cantidad máxima que necesita el electrón para abandonar su átomo y salir hacia otro, está dada por la ecuación E igual a HF menos esa energía de la que yo le hablé antes, que necesita para salir, para ese electrón salir, y para esa partícula abandonar el átomo. Y en este caso, esa era la energía necesaria para producir la corriente eléctrica. Y eso debe ser W, será el trabajo que realiza el fotón. Esto debe haber sido W. ¿Okay? Se necesita eso. O sea, no es sencillamente que le pega, sino que tiene que pegarle de manera tal que... Porque no todos los átomos en una lámina están... O sea, estas partículas tienen que viajar más si están, digamos, en el medio de la lámina que si estuvieran en la superficie. El que está en la superficie se va rápido porque no tiene, hacia arriba no tiene mucho. Pero el que está en el centro o más abajo sí tiene un poquito más de problema y necesita esa fuerza para salir de su nivel electrónico. Ah, esa por lo menos trabaja. Aquí tienen un ejemplo de eso, ¿ves? Swam. Ese es el efecto fotoeléctrico. Viene la luz, le da. Pero ustedes ven que estamos hablando como si fueran bolitas de billar, ¿verdad? Y una bola de billar no es una onda. Pero John Donne demuestra que es una onda. Entonces la pregunta es, ¿es la luz onda o partícula? Y la demostración en ambas es buenísima, porque John te lo demuestra, como yo le había demostrado antes, ahora Einstein te la da de esta manera. Parece entonces que existe algo nuevo. La luz, los americanos le llaman wavicle, partícula onda, por no encontrar un mejor término. Pero parece ser que la luz se comporta como ambas.
Aquí tienen otra manera de verlo. Luz infrarroja no produce, la verde produce y la azul produce más, o la ultravioleta produce mucho más. ¿Okay? Son capaces de mover más, más fotones más, y de producir más electricidad. Aquí tienes otra manera de verlo. Viene un electrón incidiendo, le da al electrón que está orbitando, saca dos electrones a ángulos proporcionales. Entonces Lipsen dijo eso, deja una área vacía, porque si lo sacó de ahí ahora tienes un nivel vacío, ¿no? Entonces el otro electrón que está en el próximo nivel baja para mantener estabilidad electrónica. Entonces ese electrón pierde energía y la pierde en radiación. Entonces ahora aquí tienes una la parte de afuera, esta órbita vacía, y tienes un ion, se torna en un ion. Ok, entonces de aquí permítanme que tenemos que salir, denme un momentito. Okay, we got out of that one y aquí estamos en la parte 2. F5. Ok. Ahora vamos a hablar del modelo atómico. El modelo atómico, bueno, ha cambiado muchísimo. Aquí tienen el de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr y el actual. Bueno, por lo menos del 1926 con Schrödinger, que no está mal. Ok. Esto es lo que vamos a tratar de hacer rapidito, entender un poco la historia del átomo, entender la teoría de Dalton, conocer los fenómenos eléctricos, identificar las partículas subatómicas y sus características, conocer los modelos atómicos de la materia y entender el concepto de ion y distinguir entre catión, anión y el átomo neutro, y entender el concepto del isótopo un poco. A ver, so, aquí tienes el átomo a través de la historia, todo lo que vemos y tocamos e incluso mucho de lo que no vemos y no podemos tocar materia. ¿Okay? Demócrito, 400 años antes de Cristo, propuso que la materia estaría formada por partículas muy pequeñas e indivisibles que él llamó átomos. Y en el 1808, Dalton retoma las ideas de Demócrito y expone su teoría atómica. La primera hipótesis es que la materia está formada por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Y todos los átomos de un elemento poseen las mismas propiedades químicas y tienen la misma forma, tamaño y masa. Y los átomos de un elemento son diferentes a los de otro elemento. Obviamente un átomo de oro no es un átomo de hierro, uno de plata, no se va a parecer al gas argón. ¿Okay? Entonces, la tercera hipótesis es que los compuestos químicos se forman al combinarse átomos de dos o más elementos en proporciones fijas y sencillas. Por ejemplo, H2O, el agua. ¿Okay? Y los átomos no se pueden ni crear ni destruir, y esto no sale de la primera ley de termodinámica. Materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La teoría atómica de Dalton no logra explicar los fenómenos eléctricos, por tanto no la validaron, que es atracción y repulsión, eso se explica después, que es la carga eléctrica. Ok, existen dos tipos de carga eléctrica, como ustedes saben, negativa y positiva. Aquí tienes tu cuerpo neutro. Un cuerpo neutro es que no tiene ni carga ni negativa ni positiva. Si adquiere carga negativa, entonces el cuerpo está cargado negativamente. De otra manera es positivo. ¿Okay? So, como ustedes pueden ver, positivo y positivo se repelen, negativo y negativo se repelen, y positivo y negativo se atraen. ¿Okay? Eso es básico. ¿Okay? Se descubrió que el átomo está formado por otras partículas subatómicas. Electrones que tienen carga negativa y la carga eléctrica positiva por el protón. So, resumiendo, átomos contienen partículas materiales subatómicas y pueden ser electrones o protones. La masa mayor obviamente por el protón, y electrón es la partícula negativa y la partícula positiva del átomo es el protón. Okay. Ahora, ustedes se preguntarán cómo se descubrió, cómo se sabe que
existe, por ejemplo, el electrón. Vamos a ver ahorita, pero vamos a decir solo ahora por cuestión de tiempo. J.J. Thomson hace una cápsula de vidrio, de sellada, y pone el gas helio en él. Él pasa una corriente eléctrica y pone dos placas, una positiva y otra negativa. ¿Okay? Cuando él pasa la corriente, él nota, o sea, la corriente pasa derechita, pero él nota que una parte de la corriente sube hacia el área positiva, hacia la placa positiva que él tiene. Y él razona, si esta parte de lo que yo estoy aquí afectando en este gas está subiendo hacia la placa positiva, tiene que ser ¿qué? ¿Qué negativo? Tiene que ser algo negativo. Entonces él miró más y más detalladamente y él vio que otra parte seguía y caía al otro lado, pero parecía ser tan masivo que no caía en la trampa de la placa negativa. J.J. Thomson acaba de descubrir el electrón. Entonces él razona y dice que el resto de lo que está ahí debe ser una nube de una carga positiva. Y la vamos a ver más adelante. Pasa que lo estoy haciendo un poquito más. ¡Ah! J.J. Thomson. Mira qué bien. So, él propuso que la mayor parte de la masa del átomo correspondía a la carga positiva. Porque si usted lo ve, el electrón rápidamente, ¡pap!, se va. Mas sin embargo, el protón lo sigue. Entonces baja, pero poco, como 1 o 2 grados. Pero se queda afectado. Lo que pasa es que al tener más masa, tiene más inercia y es más difícil desviarlo. ¿Ve? A ver si te lo enseño aquí. Ahí está. Entonces, él hace este modelo. Esto parece como una galletita de pasas, ¿no? Así que le llaman ellos el pudding. Y tienes una nube positiva, entonces tienes tus electrones. ¿Okay? Señores, esto fue aceptado por muchísimos años y esto era la verdad. Okay. Esto era la verdad en aquel entonces. So, también tenemos el ion, que es un átomo que ha ganado o perdido uno o más electrones, que si se pierde uno más adquiere una carga positiva, catión, y el anión es si gana uno o más y adquiere una carga neta negativa. Okay. Esos son importantes, pero más tarde. Tienes el modelo entonces atómico de Rutherford, que tuvo gran aceptación durante cierto tiempo, pero pronto una serie de experimentos pudieron ponerlo en entredicho. Según este modelo, el átomo está formado por un núcleo con carga eléctrica positiva muy pequeño y acumula prácticamente toda la masa del átomo y una corteza donde giran los electrones. Okay. So, aquí tienes una idea de esto. Tienes el electrón, el protón y el neutrón. El centro con los protones y neutrones y el electrón dando vueltas. ¿Okay? So, a saber, átomos, su estructura, núcleo, su corteza formada de electrones, protones y neutrones, carga neutra, carga positiva, el núcleo es la masa del átomo y los electrones en constante movimiento con una carga negativa. ¿Okay? Ahora viene nuestro amigo Niels Bohr. A ver si lo logro hacer. Uno de los problemas que tenía el sistema de Rutherford era que no explicaba electrónicamente. Cada vez que estos electrones giraban, perdían energía. Y al perder energía, se iban concéntricamente acercando al núcleo hasta que ¡bup!, desaparecían. Por teoría. Pero usted ve que no desaparecen. Y ahí cae ese modelo. Entonces entra el modelo de Bohr. ¿Okay? Vamos a pasarlo más rápido. Ok. Déjame ver si tengo aquí el modelo de Bohr. Yo se lo voy a decir rapidito porque es más fácil. ¿Qué hace Bohr? Bohr decide coger la masita esta de las pasas que se inventó J.J. Thomson. Me parecía muy lógica. Y él lo que hace con sus estudiantes es que coge otro de estos tubos de cristal, pone una lámina de oro y la encierra en un semicírculo. Entonces él adquiere
material radioactivo, lo pone dentro de un bloque de plomo, cosa de que la radioactividad beta salga derecho. Básicamente lo que está haciendo es un cañón de partículas alfa. Un cañón de partículas alfa. Bueno, él lo dispara y al otro lado pone un detector. ¿Okay? Y Rutherford, Bohr decía que eso es disparar balas a través de una servilleta. Porque pasaban y nada los detenía. Que si usted lo compara con el modelo de J.J. Dawson, pues tenía razón, porque entre todo ese espacio, pues pasaban esas partículas sin ningún problema. Y ya él casi iba a dejar eso así. Cuando sus estudiantes, uno de ellos que se llamaba Geiger, que después hizo el famoso contador, él viene y coge el detector y lo vira. Y lo pone del lado de donde salen las partículas alfa. A su sorpresa, de cada tantos que él disparaba y atravesaban, empezaron a recibir detectando partículas alfa al otro lado. ¿Cómo eso pudo ser? A menos que esa partícula alfa haya encontrado algo masivo dentro del átomo y lo hubiera dado hacia atrás. Entonces, el modelo, o sea, cuando se pensaba, cuando J.J. Thompson pensaba que eso era una nube de carga positiva, no pasa a ser eso, pasa a ser esto aquí, ¡shup!, un núcleo. Lo que estaba pasando era que las partículas alfa pasaban por aquí, pasaban por ahí, por allá, pero las que le daban al núcleo, era como si le dieran una bola de billar, regresaban para atrás. Menos mal que Geiger tuvo esa idea de poner los detectores al otro lado. Y al ponerlos al otro lado, en diferentes ángulos, empezaron a recibir y a detectar partículas alfa. Ya veo de dónde sacó la idea de hacer el detector. Okay. Identificación de los átomos. Su número atómico corresponde al número de protones de un átomo, se representa con la letra Z. El número másico corresponde al número de protones y de neutrones en un átomo y se representa por la letra A. Y aquí de la carta periódica tienen el ejemplo del cloro. Ay, como su número másico, okay, y su número atómico, número de protones, número de neutrones por dentro de su núcleo. Okay. Que el ser humano haya sido capaz de ver, y digo ver con su mente, dentro de, esto es sal, cloruro y, natrium, eso es sal común, natrium chloride, es sal común, cloruro de sodio, lo dije en latín, pero de todas maneras, de que seamos capaces de meternos tan hondo, es impresionante, pero así lo hemos hecho. ¿Okay? Y hablando de los isótopos, que no todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa, es decir, que pueden tener diferente número másico, y el número de protones es invariable para todos los átomos, pero el número de neutrones no. ¿Okay? Aquí tienen el ejemplo del hidrógeno, deuterio, tritio y el regular. Y los radioisótopos de un elemento, como el carbono 14, es un isótopo radioactivo. Y lo bueno de estos isótopos radioactivos es que usted los puede seguir. Por eso es que se utilizan en la medicina. Usted los puede seguir en el cuerpo por diferentes sistemas. ¿Okay? Tiene sus aplicaciones. ¿Qué hemos hecho? Hemos revisado la teoría de Max Planck. Hemos visto el efecto fotoeléctrico de Einstein. Hemos visto también el modelo de J.J. Thompson, el de Rutherford y el de Niels Bohr. ¿Okay? Pero esto no se detiene aquí. Bohr se encuentran problemas también con su modelo. Y esto hasta aquí es que llega el génesis de la teoría cuántica. Se vuelve más impresionante después de aquí. Todavía nos falta Schrödinger, Heisenberg, De Broglie, Dirac, Feynman.
Feynman es más reciente. Las cosas no hacen sentido. Si la realidad es cuántica, si me dejan hacer la segunda parte de esto, va a haber una serie de cosas donde la lógica nos deja, o sea, la lógica macro, como nosotros conocemos este planeta, a esta distancia, deja de hacer sentido. Okay. Wow, yo creo que eso es todo lo que tenemos. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Nada, un aplauso para el profesor Carlos Márquez. Ese tema de la mecánica cuántica y ese mundo micro del universo, hay que darle mucho caco, como decimos nosotros los dominicanos, porque es un tema que tiene bastante información sobre modelos de la física. ¿Qué? Los modelos, tantos modelos que estos grandes científicos nos han traído a la mesa para nosotros tratar de reconocer y explicar el funcionamiento del universo, y que el profesor Carlos Márquez ha hecho un esfuerzo extraordinario en tan poco tiempo darnos toda esa gama de información. Ahora vamos a pasar a las preguntas que le quieran hacer al profesor Márquez, que sean preguntas bien breves, o sea, directas, para aprovechar el tiempo de todos, y luego de las preguntas entonces vendremos con los comentarios. Si alguien quiere hacer su primera pregunta, pueden levantar la mano. Bueno, vamos a comenzar por aquí. Y tú puedes ir pasando el micrófono. Gracias, Carlos, por la presentación. Omar Pérez pregunta. Carlos, la física cuántica genera mucha controversia porque hay cosas que no se le puede dar interpretación, la dualidad onda-partícula, el experimento doble rendija, etcétera, desde nuestras perspectivas clásicas. Y una de esas cosas es que parece llegar a resultados contradictorios, pero no contradictorios solamente en un sentido como oposición material en el mundo físico, sino a principio de la lógica, porque en la dualidad onda-partícula, y Schrödinger lo ejemplificaba, como tú decías, con el gato vivo-muerto, parece que lo mencionaste, es que se interpreta que una cosa no puede ser una onda y una partícula. O sea, una es la negación de la otra. Quizá ahí está el fallo, eso lo sabrán quienes están más inmersos en esto, en que son criterios viejos que no aplican a lo descubierto. Pero la pregunta es, uno oye reiteradamente que si lo que Einstein se oponía no es cierto, o sea, si la física cuántica en estas interpretaciones de la true randomness, de la verdadero azar, de que no hay nuestra ignorancia, sino que hay verdadero azar en la naturaleza, no pudiera haber, y tú lo decías, smartphones, no pudiera haber el transistor. Sin embargo, yo no, quizá por ignorancia, a ver si me ayudas, yo entiendo el modelo de Bohr, que explica muy bien que hasta ahí lo raro, lo único raro es que se haga un salto de un nivel de energía a otro sin pasar por el medio. O sea, eso lógica, o sea, en nuestra física clásica es imposible tú trasladarte a un sitio sin pasar por la distancia, pero eso no lleva a una contradicción lógica, simplemente no tenemos la explicación. La superposición sí. No, lo que pasa es que quiero que él me entienda, discúlpame. Sí, no, dame un segundito. Ahora, ¿qué en el transistor depende de lo que Einstein llamaba spooky sin? ¿Qué depende de eso? No, o sea, es algo que no me queda claro. Lo veo que lo dicen los físicos, pero parece que no. O sea, todo lo que está en el transistor, en el diodo, o sea, cuando uno usa el diodo como referencia y luego en el transistor, yo lo puedo explicar de una noción clásica. ¿Qué es necesario de toda aquella cosa rara para explicar la computadora? Porque si no, cuando se habla de una computación cuántica, no vería por qué no hemos llegado. Disculpen el tiempo. La pregunta es, ¿qué tiene que ver los transistores con la mecánica cuántica? No, la pregunta es lo siguiente. La mecánica cuántica tiene muchas cosas, como todas las teorías. Uh-huh. Algunas son perfectamente explicables desde el sentido común. Otras son dualidad onda-partícula, uh-huh. Superposición de estados, acción a la distancia. Esas son las tres cosas, básicamente, y la onda de probabilidad de Schrödinger,
que uno dice, esto no es compatible con la relatividad, no es compatible con el mundo clásico. Yo entiendo que el transistor y todo lo electrónico que utilizamos hoy, hasta que la ley de Moore nos pare y nos diga, ya no podemos seguir, si no hay qubits, no vamos a poder, se puede aplicar de un mundo clásico. Entonces la premisa me parece falsa, y es lo que quiero que me explique. La pregunta es esa, ¿qué de lo que no podemos explicar desde el sentido común es lo que se necesita para explicar el funcionamiento del transistor? No sé lo que es. Ah, oh, ok. Los paquetes de electricidad de Planck. Pero los paquetes de electricidad de Planck no es nada que sea... Es que no todo lo de la física cuántica es spooky. Ni es... Y esta es una de las cosas que tenemos que apreciar de la mecánica cuántica. Sí hay cosas que son que te paran los cabellos de punta, pero hay cosas que son perfectamente entendibles, y en este caso el movimiento de paquetes en corpúsculo, o sea en cuanta, para los transistores, que eso nos ayuda para formar los bits once and zero. Pero de ahí en adelante no hay lo que tienes es una puerta lógica que abre y cierra ya. Pero ahora, la electricidad en unos y ceros en paquetes. Y ahí entra Planck. Ok, próxima pregunta, puntual. Aquí a tu amigo Julio Rodríguez. Don Ramírez. No me preocupo. En el caso del modelo que usted expresó. Prende el micrófono, Julio. En el caso del modelo que usted graficó mediante un escalón y un plano inclinado que se mueve de forma continua, ¿en esa diferencia está expresada la continuidad y la discontinuidad cuántica versus Einstein? Mi pregunta es sencilla. Entre un escalón y el otro, el paso entre ese escalón y el otro, ¿cuál es, cómo se expresa la medida de energía entre uno y otro, entre ese espacio? Ok, buena pregunta. Se pierde o se gana energía. Un ejemplo sería el efecto fotoeléctrico, o cómo los electrones bajan o suben de nivel, de la manera que el átomo recibe o expulsa energía. Esos son tus escalones. Acordamos que eso es solamente una analogía. Es una analogía donde o se sube o se baja en esos pequeños paquetes. Ahora, el cómo sucede y las otras series de cosas que van a suceder, de las que el caballero aquí menciona, es donde se vuelve un poquito más intricado. En esta sección, Planck nos da una manera muy mecánica de cómo funciona su teoría en paquetes discretos, porque acordémonos que lo que tenemos es una distribución y el promedio, y dentro de eso está toda la energía que se puede utilizar. Ahora, si usted coge ese contenedor y vamos a hacer un poquito de lo que hubiera hecho Aristóteles y ¡fup!, lo lleva al mundo de la realidad, ahí la cosa toma otra dimensión, porque es la energía que está disponible desde punto cero hasta el día de hoy. Próxima pregunta, dale. Márquez, felicitarlo primero por la disertación. Sé que es muy complicado hacerlo en poco tiempo, pero usted ha tratado de hacerlo todo lo que ha podido en ese tiempo. Creo que se necesitaría más tiempo para hacer la ponencia como se debe. Primera pregunta, como nosotros no somos físicos y tenemos algunas nociones de física, nos gustaría saber de una forma platanada, llanamente posible, qué es la mecánica cuántica, qué es la mecánica cuántica, una definición sencilla para ilustrarnos, si se puede, con un ejemplo, y si existe alguna diferencia con la física cuántica. Si hay diferencia entre física cuántica, que me imagino que está inmerso a la mecánica cuántica, pero saber si hay alguna diferencia. Y la segunda pregunta es, hablarnos un poco de Planck, a nivel un poco de detalles sobre su vida y sobre el último, me parece que es Born. Born.
que no lo conocemos. Niels Bohr, aquí yo lo tengo todo. Una versión aplatanada de la mecánica cuántica. ¿Qué hubiera? Básicamente es lo mismo. Así igual que la mecánica clásica, fuerza es igual a masa por aceleración, la teoría gravitatoria de Newton. Tú estás hablando de fórmulas que te describen el mundo de una manera mecánica. ¿Te acuerdas? Que habíamos hablado de eso como una de las cosas que asumimos. Lo que sucede es que la física clásica es la física de lo macro. Entonces, ¿te acuerdas cuando te dije que vamos a seguir dividiendo y vamos a llegar a un punto donde todas esas nociones no nos van a servir para nada? Necesitamos una nueva física. Y Planck, Boltzmann y Einstein y otros nos están trayendo esa visión. ¿Cómo aplatanar eso? Válgame Dios. I don't know. Tendría algo que ver con ablandar habichuelas en una olla de presión. Entonces tú sabes, tienes tanta energía para distribuirla entre todas esas habichuelas. Entonces, dependiendo a la cantidad de candela que tú le des en la olla de presión, y es un cuerpo de radiación perfecto porque toda la energía térmica se queda ahí, pero tienes que distribuirla entre cada granito de habichuela, y esa distribución sería la constante de Planck. Wow, nunca lo había pensado así. Adelante, estoy buscando a Planck. Yes. Sí, adelante. Estoy buscando a Planck, pero no lo encontré. Lo estoy buscando aquí. Max Planck. Okay. Lo encontré. Creo que leí alguna vez que Eugene Wigner planteaba que el átomo cobraba existencia con la intervención del observador. ¿Qué opina usted? En la teoría de Copenhagen, Bohr y otros, lo que sucede es, ese es el tema, ese tema estaría para la parte 2 de esta charla si Demiurgo me da el chance. Pero básicamente, y hay que tener cuidado porque mucha gente que lo que quiere es vender libros y hacer propaganda, se agarran de eso. La luna no existe hasta que usted la mira. La conciencia crea a través de la mecánica cuántica la luna. Porque sí, hay cosas que en el experimento de Young, donde un electrón, cuando usted lo mide, cuando usted hace la medición, cambia el patrón de interferencia porque usted está ejecutando una medición. ¿Okay? Entonces, al eso cambiar, el resultado nos dice que un electrón decide ir por una ranura o por otra. Y está en las dos a la vez. O no pasa. O pasó por una. O pasó por las dos. ¿Ve? Eso se supone que fuera para la próxima charla, pero es así. El problema es que la medición nos da eso. Mi opinión, tenemos que investigar más. Próxima pregunta. Yo tengo dos preguntas. La primera es sobre ambos experimentos, el de Thomson y el de Bohr, si no me equivoco. Que especialmente en el de Thomson, de que usted está explicando de que en el experimento está la placa positiva y la negativa, y que los electrones hacían que se fuera hacia arriba y que los protones de cierta forma afectaron para que se inclinara ligeramente hacia abajo. Mi pregunta sería, ¿de qué forma entonces los neutrones afectaron? ¿Afectaron alguna forma o no tuvieron ningún efecto? Estaba neutro. Y dentro del núcleo. Y, perdóname, ¿sigue la pregunta? No, ya la segunda es, si un cuerpo negro es un concepto que es completamente teórico o es algo que se ha observado ya en el mundo real, y si es así, si podría dar alguno. Bueno, te tengo dos cuerpos negros, uno muy cerca de ti y otro más lejos. Por la velocidad luz, como a 8 minutos 30 segundos, el sol.
y en tu casa, tu horno, ahí tienes un cuerpo negro muy bueno, porque el calor se queda, pero se queda. Ah, y los neutrones son neutros, ¿no? Eléctricamente hablando. ¿Hay más preguntas por allá? ¿Añaden más? ¿No? Por aquí. Aquí. Si no hay preguntas por aquí. El ingeniero. Bueno. De físico. Profesor, yo me siento satisfecho de su presentación y agradecemos ese esfuerzo que usted ha hecho por estar aquí. Amén. Mi pregunta viene relacionada con los campos. En física decimos que la fuerza es un campo. Tenemos el campo magnético, el campo eléctrico, y tenemos entre esas líneas que llamamos líneas de fuerza realmente, la relación que hay entre esos campos. Ahora bien, yo había estudiado que no es posible que exista un campo eléctrico sin la presencia de un campo magnético, y que tampoco puede existir un campo magnético sin que exista un campo eléctrico. Aparentemente hay una relación bien definida. Ahora bien, la pregunta mía viene con relación al átomo. Tenemos que los electrones orbitan. A propósito, una pregunta, ¿siempre están dando vuelta? Todo el tiempo. Bueno. Y vuelta. O sea que la materia siempre está en movimiento todo el tiempo. No para. No para. Bien, entonces, la pregunta es, entre esa diferencia de potencial que se puede decir que existe entre el protón y el electrón, ese espacio que queda supuestamente vacío, y ya después que vemos que Loren Krauss dice que no hay tal cosa como un espacio vacío en física, mi pregunta es, ¿de qué está lleno ese espacio? De baja energía cuántica. O sea, ahí tienes partículas virtuales entrando y saliendo de existencia. Déjeme decirle, y eso es una buena pregunta que hace Don Kilvio. Estos diagramitas, estos cartoons que enseñamos aquí son, no son, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Fidedignos a la realidad. Es como si yo te hablara del tráfico de Santo Domingo y te presento un retrato del tráfico de Santo Domingo, digamos, a las 3 de la tarde. No es así. Cuando tú bajas y lo ves, lo que ves es un montón de vehículos en flujo, motoconchos pasándote por el lado a 30, 40 millas por hora. El átomo es igual. Y dentro de esos espacios vacíos tienes baja energía cuántica, partículas virtuales entrando y saliendo de existencia. Más bien se parece a agua hirviendo y una nube de probabilidad alrededor del núcleo, pero no es una cosa estática. Si tú vas a ver, vamos a tomar el de hidrógeno, que es 1-1, lo que tienes es un electrón dando vueltas, pero tú no vas a encontrar esto. Lo que vas a encontrar es una nube de probabilidad, y dentro de eso está ese electrón. Pero no es como estos retratitos que yo les estoy enseñando aquí. O sea, no lo vean así. Esto es, ¿qué? 3D, 4D. Esto es totalmente, o sea, y este electrón y este de aquí le dio al otro y este vino. Y es una vorágine. Es como agua hirviendo. Es la mejor expresión que te puedo dar. Es agua hirviendo donde pasan, se dan la mano, se chocan, vienen y van. No es estático, no. Es muy movido y muy cierto. Esos espacios vacíos están llenos de baja energía cuántica, que es partículas virtuales. Continuidad. Definitivamente. ¿A qué usted se refiere con partículas virtuales? Bueno. Ok. ¿Podemos? Sí, ¿no? Puede responder. Sí. Ok. Partículas virtuales entran y salen de existencia en baja energía. Se puede decir, por ejemplo, en el ejemplo de Krauss le llama a eso que salen de la nada. Okay. Te puedo tener un ejemplo. Un electrón va viajando así y de momento ¡pap! Aparece un fotón. Okay. Y ese fotón suelta ¡pap! Y sale otro electrón
pap y sale una partícula beta. Va a llegar un momento en que tienes como tres partículas y de momento zap, sale el electrón de nuevo. Y sucede tan rápido que podemos hacer el ¿cómo es? Violar la primera ley de termodinámica por un tiempo Planck. Pero sucede tan rápido que nos podemos, como dicen los americanos, get away with murder, pero todo tiene que volver de nuevo a lo estable una vez pasamos el tiempo Planck. Son partículas que que básicamente salen de la energía del espacio vacío. Ah, pues mis dos preguntas rápidas, profesor, que vienen en ese mismo sentido. Si ya experimentalmente se demostró que la fricción de energía cinética es la que producen las partículas virtuales, ¿por qué todavía nosotros seguimos llamándole que esas partículas entran y salen de un sistema no existente en el espacio? Si están ahí y son fricciones de energía. Esa es la primera. La segunda, para que ganemos tiempo. ¿Usted no sabe lo que es fricción de energía cinética? Yo le mando el paper, pero yo creo que yo le mando el paper. Segundo. Sí, pero yo le estoy preguntando a él. Si él no sabe, no hay problema. Pero vamos a dejar que se exprese. Ok. La segunda pregunta. El éter, que se pensaba que era existente, como un campo que generaba la materia, se descartó. Hoy en día, de manera experimental, también se dice que el campo Higgs es el que le da la consistencia a la materia, uniendo el bosón de Higgs con otras partículas diferentes, partículas de baja densidad, partículas de alta densidad. Si el éter lo están comparando hoy día con el campo Higgs, ¿por qué es descabellado que se pensara que existía ese tipo como de interacción con ese tipo ese tipo de interacción con ese fenómeno que se le llamaba éter? Si hoy en día se le está diciendo que es el campo Higgs, ¿por qué sería descabellado descartar el éter? Okay. Si los físicos hoy día están tratando de como de equiparar eso. La segunda es más fácil que la primera. Okay. Déjame ver. Tú dices, Veloz, que la energía de baja densidad de las partículas virtuales sale de fricción. De la fricción de energía cinética. Okay. ¿Pero qué fricciona con qué? Ya entiendo lo que tú quieres decir. El campo de energía más bajo del espacio produce esas partículas virtuales. Sí. Si lo puedes buscar rápido en internet para que lo vean los amigos que no lo han visto, pues yo le mando los papers también. Yo creo que lo que él llama fricción es la interacción de esas partículas. Eso es lo que él, es difícil porque tú estás hablando lo que yo leí de los papers. Es que estas yo no soy físico. Inclusive en los papeles, porque estamos hablando de cosas. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a la teoría de lo que se creía de la mecánica clásica? Llega un momento que no solamente la física te abandona, también el lenguaje. Porque es que no hay lenguaje para describir estas vainas. ¿Qué es una wavicle? ¿Qué es una partícula que a la vez que es onda? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo tú le llamas a una partícula que se comunica a 20 kilómetros de distancia más rápido que la luz? ¿Cómo tú le llamas a eso? ¿Qué es eso? ¿Okay? Ahí es donde la cosa se pone fuerte. Esa energía es la energía inherente al campo, a ese campo de partículas virtuales. Y vuelvo y te repito, es una ebullición. O sea, cuando tratamos nosotros de conceptualizar eso, la mayoría de la gente ve una partícula así, otra así, pero no es eso. ¿Tú te acuerdas de los televisores Zenith viejos, esos de antes, que cuando tú lo prendías aparecía y hacía y había un montón de cositas? Eso es. Y ahí tienes tu fricción. Entonces, pero que no es un sitio solitario aquí en la esquina donde eso está pasando. Señores, eso está pasando aquí, allá, dentro de usted, dentro de mí, aquí, en todos los lados. ¿Ok? Ahora mismo, miren, esa corriente eléctrica que está pasando por esa luz, que está excitando ese gas dentro de ese bombillo, está creando electrones que antes no existían. ¿De dónde salieron? Fotones. ¿De dónde salieron esos fotones? Esos fotones no estaban aquí. ¿De dónde salieron? Ahí mismo. ¿Ok?
salen de la de esa virtual nada cuántica y ahí están. Y si mírenlos ahí, o sea, ahí están, al frente de usted. Ahora, la otra pregunta del... ¿Cómo es? Oh, el éter. Ya, el éter. Bueno, fueron distintas razones, pero el primer éter fue para crear un medio para propagar la luz. ¿Okay? Porque como, por ejemplo, un pez nada en el agua. Nosotros caminamos en la atmósfera, ¿verdad? Entonces ellos creían que teníamos que tener un medio para la luz. Y Michelson and Morley lo trataron de buscar y no dio ahora. Lo del campo Higgs, lo que te produce es un campo donde vamos a decir Nehemías y el señor Kilby son gente famosa. Entonces yo no soy famoso, el caballero no es famoso, yo soy famoso. O sea, vamos a pasar por entre un grupo de gente grande. Entonces yo paso fácil, él pasa fácil, usted pasa fácil, Nehemías y él no, porque usted, la multitud los va a detener, le va a hacer preguntas, lo van a asediar. Así es que ellos ganan masa, ¿ves? Entonces, partículas como la partícula Carlos, la partícula veloz, ¡shup!, pasamos sin problema. Pero la partícula Nehemías y la partícula Kilbio ganan masa. Y lo bonito es del campo Higgs, buena pregunta, veloz, es que si esas partículas no se hubieran detenido, no hubiese química. Y si no hubiese química, no hubiese vida. Y no estaríamos aquí en esta conferencia hoy. Ouch. Comentarios. Queda poco tiempo. Comentarios rápido. ¿Tú vas? Básicamente lo que quería decir es, porque la conferencia se llama Filosofía de la Mecánica Cuántica. Entonces, puedo poner un ejemplo. Se popularizó un libro recientemente, porque es que la mecánica cuántica filosóficamente tiene muchas implicaciones. Se popularizó un libro que se llamaba El Secreto, recientemente, ¿verdad? Todo el que tiene un poquito de formación en ciencia sabe que, bueno, que eso es, que hasta puede funcionar. El Secreto plantea la ley de la atracción y dice, si tú crees en algo, eso va a llegar, y te cita que Einstein crea en eso, que Platón por Aristóteles no, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dice un mecanismo causal. El mecanismo causal de por qué funcionaría es porque existe una ley de la atracción que cosas del éter, digamos, algo hace que jale. Pero un científico puede decir, yo entiendo por qué funciona, un psicólogo, es porque hay un porcentaje elevado del lenguaje humano que no es verbal. Si yo tengo confianza, la confianza hace que las cosas funcionen. La gente me cree, si la gente te cree, las cosas funcionen. Entonces, en ciencia, especialmente en las ciencias sociales, hay una diferencia entre decir qué causa la relación entre dos variables, una relación causal entre dos variables, y cuál es el mecanismo causal. Entonces, con la física cuántica tenemos un problema que atenta contra el realismo filosófico como postura epistémica. Entonces, cuando tú dices, y por eso decía la diferencia entre postura epistémica y la noción de cuál es la naturaleza del mundo, depende de que lo veamos o no, hay cosas en la física cuántica, y es lo que quería decir Schrödinger, que atentan contra el principio de no contradicción que heredamos de la lógica aristotélica y que se mantiene hasta hoy. Entonces, Schrödinger, cuando pone el gato de Schrödinger, él es burlándose del consenso entre los científicos, del consenso de Copenhague, que es una posición relativamente mayoritaria, pero en términos absolutos minoritario. O sea, cerca del 50% de los científicos creen en que esas cosas extrañas de la física cuántica son verdad, pero la mayoría tiene otras explicaciones que son minoritarias. Un día cree esto, otro 15 cree esto, pero no creen eso. Pero tenemos gente como Deepak Chopra, que dice, los átomos tienen conciencia. Entonces, los átomos tienen conciencia porque si tú lo observas, es una partícula. Si no lo observas, es una onda. ¿Y quiénes son responsables de esto? Pues yo pienso que son muchas veces los científicos estrellas que hacen unos documentales y te ponen un ojo viendo las partículas que pasan como onda y sin el detector, que es una medición, que es disparar un fotón para medir.
se comportan como partículas. Entonces, pero son más, me parece tan irresponsable lo que quería decir. O sea, que esto no se agarre por los cuernos, porque te dicen, si, algo decía, si Einstein tenía razón, no tuviéramos computadora. O sea, no digo el caso suyo, que simplemente está narrando cuál es el debate. Pero, espérate, es que la física cuántica, hay muchas cosas con las que Einstein estuvo de acuerdo, es uno de los fundadores de la física cuántica, con el estudio fotoeléctrico, con el movimiento browniano, un sinnúmero de cosas. Pero, ¿a qué tú te refieres? ¿Tú te refieres a la superposición? O tú dices, bueno, pero hay una teoría, la teoría de la onda piloto, que dice, yo te puedo explicar todo eso sin las cosas extrañas. Entonces, pero nos dicen que no podríamos tener celulares sin esto, y esto es el regreso a Hegel, diría yo. Entonces, lo que defendemos el realismo, pues entendemos que no sabemos, pero y por ahí, por eso, por ahí va. Porque cuando uno está con preocupaciones de la filosofía de la ciencia y la epistemología, uno siempre está pensando, ¿estaré equivocado? ¿Mi realismo filosófico estará errado? ¿Será cierto que hay algo en el mundo que es inherentemente azaroso? Entonces, cuando uno busca en YouTube o lee un trabajo de difusión científica, te dicen que el realismo está mal, porque si no, esa computadora no funcionará, y yo no lo entiendo. Era a ver si tenía un poquito de luz en ese sentido. ¿Otro comentario? Hay una observación que el caballero viene haciendo en todo su discurso y que se parece a, sigue la misma observación que hizo el profesor Márquez, refiriéndose a lo que si hubiera sido, pero que no fue, y que no ha sido, y que sí pudo haber sido. Quiero dejar constancia de que la ciencia no considera lo que pudo haber sido y no fue, y lo que se ha supuesto como objeto científico. Y por tanto, yo quiero referirme exclusivamente a lo que consideramos que ha sido, que es posible y que puede ser en un futuro y que está presente. Lo presente es efectivamente que en el modelo de escalera que presentó el profesor, que a mí me pareció magnífico, me pareció extraordinariamente explícito y probablemente el ejemplo más aplatanado, más cómodo de entender lo que es la física cuántica, cuando el profesor explicó exactamente de dónde venía la palabra cuánto, cómo se cuantifica la energía, cómo se separa discretamente la medida de cada cuánto de energía. Ahora bien, yo insisto, hay un paso entre cada escalón de eso que necesita ser explicado. El valor de la energía entre un vértice de ese escalón y el próximo escalón tiene que tener un número. Ese número que no ha sido encontrado y no lo pudo encontrar Einstein, y que la teoría cuántica se detiene y lo deja como un misterio divino. Einstein no lo quiso aceptar, y yo entiendo que ese valor, que es posible encontrarlo, Halima, en realidad se produce, existe, y es lo que asegura la continuidad del cosmos, que no es posible desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista epistemológico al que se refirió el joven aquí de brillante discurso. Ese discurso epistemológico debe asegurarnos que no hay misterio, que no hay hueco, que no hay un hoyo en el espacio que no pueda ser llenado científicamente.
Por tanto, yo creo que simple y llanamente el mundo es continuo, predecible y proyectable. Gracias. ¿Se podría decir algo rapidito? Los escalones que están ahí son números enteros. Planck son números enteros. Precisamente. Ya, son números enteros. Yo creo que tienen que haber fracciones. O sea que no te lo dan en fracciones, no te dan 2.5. Es 2, 3. Acompañando lo que dijo Julio, yo creo que la física cuántica tiene un proceso que va a tardar un poco más en ser descubierto que la clásica, que se pudo resolver de el siglo XV, Renacimiento en adelante, hasta el siglo XIX. Pero esto que tenemos como física cuántica, a pesar de que vamos muy avanzados y hemos descubierto muchas cosas, se resulta ser más complicado, porque mientras más entramos en profundidad, más cosas descubrimos. Pero sin embargo, yo creo que lo que no hace falta simplemente es una fórmula, que primero vamos a comenzar juntando 20 fórmulas, y de esas 20 fórmulas vamos a crear la más mínima, que fue lo mismo que pasó con la electricidad, que se crearon alrededor de 40 fórmulas para poder explicar el magnetismo y la electricidad. Luego esa compilación de fórmulas hizo lo que se formulara lo que hoy conocemos como electricidad, como electromagnetismo, etcétera. Acompañando lo que dice el compañero Dani, yo pienso que más que eso, se necesita un nuevo tipo de matemática y un lenguaje diferente. Porque si vemos la mecánica de Newton, él se inventó el cálculo. Si vemos la mecánica de Einstein, fue algo totalmente diferente a la mecánica de Newton. No porque una estaba mal y la otra estaba bien, sino que una cosa explicaba una cosa que la otra no podía explicar. Porque si aplicamos la mecánica cuántica a los misterios de la física que estamos viendo, como dice Sean Carroll en el libro que habla de que el universo pudo ser infinito o no, hay que inventarse un tipo de matemática. Eso, de hecho, el mismo Michio Kaku, que me gusta mucho su libro, habla de ese tipo de cosas. Con la matemática que tenemos hasta el momento, estamos muy limitados. Tal vez una computadora cuántica tenga la solución en el futuro. Perfecto. Aquí. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Me gustó muchísimo la parte del cuando usted dice que a veces faltan la palabra, ¿verdad? Para describir los fenómenos. Ese es el punto. Ustedes tienen que saber que siempre necesitamos un lenguaje para representar una realidad. Por eso, nosotros no tenemos como seres humanos acceso directo a la realidad, ¿verdad? Siempre lo tenemos filtrado a través de un lenguaje. Este es el problema. Entonces, tenemos que tener presente siempre que cuando observamos un fenómeno y luego lo vamos a describir, es una representación, no es la realidad de lo que pasó. Ese es el problema filosófico. Gracias. ¿Alguien? Quiero decir algo, aunque de esto yo sé muy poco, o sea, no sé nada de física. Sí, que realmente no hay ninguna necesidad de un observador para el comportamiento ni la existencia de los átomos. Y el mismo Heisenberg decía que todo dependía de qué tú medías, el instrumento con que lo medías. O sea, si era partícula o si era ondas. Si se necesita un observador, si se plantea eso, se está echando la base científica, entre comillas, para la creación de una nueva religión o dar base científica a las religiones existentes. Porque si se necesita un observador, podemos ver en la explosión del Cámbrico, por ejemplo, ¿cuál era el observador? ¿Quién observaba? No había hombre, no había gente, no había seres humanos para observar. Y sucedió la explosión del Cámbrico en el cataclismo de hace 250 millones de años, donde desaparece más del 90% de la vida terrestre. No había ningún observador. Eso sucedió. O sea que realmente, si llevo a cabo, si yo implemento la idea, solidifico teóricamente la idea
de que se necesita un observador para el comportamiento o existencia de los átomos, entonces tengo que llegar a la conclusión de que para el surgimiento de la misma vida, para todo el desenvolvimiento de la vida y la ramificación que ha tenido en el planeta Tierra, se necesita un observador. ¿Quién es ese? Dios. O sea que realmente esa sería la base supuestamente o pseudocientífica para la creación o dar basamenta a la religión. O sea, se necesita la existencia de Dios para que haya la vida. Si no hay un observador, entonces no hay vida ni hay nada. Yo no sé de esto tampoco, pero estoy de acuerdo. Anuncia la actividad. Sí, ya. ¿Tú quieres decir algo, profesor, sobre la opinión del profesor Pichardo? Okay, muy bien. Yo soy de los que estoy de acuerdo con la versión del profesor Pichardo. No se necesita un observador, porque desde el surgimiento de la singularidad hasta el día de, digamos, hasta 5 billones de años atrás, nosotros no estábamos. Y ahí seguían todas esas piezas haciendo la continuidad de la que se nos habló. De hecho, mañana cae un cataplum aquí y nos vamos todos. Y lo único que quedan son los conejitos y los reptiles. ¿Y si ellos también se van? ¿Y si se va todo el mundo? ¿Quién observa? Y lo dura que son las bacterias, las vainas de las bacterias y los virus. O sea, a lo que les quiero decir es que, y esta es la base filosófica de la ciencia. Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy un naturalista. Pero hay una diferencia, bueno, el tipo de naturalista que yo soy es el naturalista metodológico. Y hay una diferencia entre el naturalista o el naturalismo como filosofía y el naturalismo metodológico como herramienta. ¿Ve? Entonces el naturalista es el que dice que todo lo que existe es el mundo material y darse, no hay más nada. El naturalismo metodológico dice que la única manera de explicar, o la única manera que hace sentido para explicar hasta ahora la realidad, es la naturaleza. No descarta que Elías se lo hayan llevado en un carro de fuego, pero hay que demostrarlo. Lo que está, sí. ¿Tú ves? Eso hay que demostrar, sí. Porque el papel aguanta todo lo que tú le pongas. Eso es el método científico. Entonces, demostración. O sea, tú puedes decir, como dice Deepak Chopra, que ese hombre se ha hecho rico, mire, con el que llama el Quantum Woo. Le ha sacado billetes que, si yo no tuviera conciencia, yo me le iba detrás y hacía 20 libros más y no estuviera. Sí. Mire, hay Quantum Woo para traer a una pareja, para traer riqueza, para que tú te aprendas un lenguaje en 10 meses. Come on. You know, o sea, tú no puedes tomar un ascensor hacia este tipo de cosas. Tienes que tomar las escaleras, como la que acabamos de ver. No hay de otra. Hay que ir paquetico a paquetico. So, todas estas son interpretaciones, explicaciones a la realidad. La realidad está muy ajena y está bastante indomable. La estamos tratando de dominar desde hace más de 3,000 y pico de años. Y estas explicaciones, como mencionaba el joven Silva, tú puedes seguir a Newton y Newton te lleva te lleva muy bien, aunque él tuvo también su momento. Él no pudo predecir el perihelio de Mercurio, creo que fue, de Mercurio, y tuvo que venir Laplace. Newton, el hombre que nos dio la ley de la gravedad, nos dice, y usted lo puede leer, que Dios en su infinita sabiduría mueve el planeta un poquito para acá y un poquito para allá y lo mantiene en su órbita. Newton, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Sir Isaac Newton. Cuando él llega al límite de su epistemología, ahí es que entra entonces el gap y dice, tiene que ser esto, no hay de otra. Hasta que vino Laplace y lo corrigió matemáticamente. Y le pregunta a Napoleón, óigame, porque Napoleón es inteligente, se leyó los dos libros, ¿y por qué usted no utiliza a Dios en esta explicación? Dice, no necesité de esa hipótesis para hacer esta explicación. Eso no quiere decir que a lo mejor los dioses existan, dioses pueden existir, pero como explicación estructural y funcional del universo tal y como lo vemos, de esta presentación a quemarropa que nos estamos dando aquí,
no me explican nada porque lo explican todo y no hay límite, y eso es un problema. Eso te tira como la fórmula que vimos, te vas para el infinito, y cuando tienes eso así, tú no puedes utilizar eso, no nos sirve. Y como no nos sirve, lo único que nos queda es la naturaleza tal y cual es. Puede que ver que algún día a lo mejor se pueda demostrar la sobrenaturaleza, pero ahora lo único que nos hace es que nos añade un nivel más de complejidad. Entonces se vuelve una elección individual, una elección personal, una cuestión de experiencia, donde esa persona o ese grupo de personas pues tienen ese modo de ver la cosmología. Pero en el caso mío, el caso como yo entrené en física, no se ve así. Y eso que yo entrené con gente que eran judíos, musulmanes, cristianos. Yo tomaba lunch con un señor que creía que el universo era 6,000 años de antigüedad, ¿no? Él creía en una tierra joven, o una cosa así de 6,000 años. Y él estudiaba física conmigo. Y yo le dije, pero mira, ¿de dónde tú sacas? Ah, no, porque yo te voy a demostrar. Entonces, hay una lógica, y la lógica parece ser consistente. Pero el problema es con estas cosas de lógica consistente, de seres fantásticos y situaciones fantásticas, es que también requiere una demostración específica a tal evento X. Y pero mientras eso no lo tengamos, lo que tenemos es solamente una contestación lógica, pero no todo lo lógico o lo epistemológico entra en el campo de lo real. O al menos no tenemos el lenguaje para entenderlo. ¿Tú vas a decir algo? No, Jale. Caso de los Vedas, los libros sagrados del hinduismo, uh-huh, están escritos en la mayoría en lenguajes muertos. Estamos hablando de 2,000, 3,000 años atrás, como esas civilizaciones comprendían el asunto. Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso en la Biblia, cuando nosotros vemos el episodio de Elías que es arrastrado en un carro de fuego. Primeramente tendríamos que ver qué significa en el lenguaje original. ¿En qué momento fue? ¿En qué periodo histórico es que el escriba que lo escribió sucedió eso? Yo sigo unos cursos de la Universidad de Yale y realmente uno puede entender de que el problema es cuando se cree literalmente, porque cuando se cree literalmente entonces sí va a entrar en conflicto con la ciencia. Pero cuando usted estudia las civilizaciones, el lenguaje original, en el lenguaje antiguo en que ese texto fue escrito, o sea, usted entiende cómo el hombre antiguo entendía ciertos fenómenos. Entonces yo realmente, bueno, si usted quiere creer que eso fue literal, hay religiosos que opinan que sí, que fue un carro de fuego, que se fue, pues ese es su problema, si lo hace feliz, amén. Pero entendemos que ese es una explicación del pueblo a ese fenómeno. Y yo realmente, cuando un científico se mete en religión, ya yo, y comienza a atacar a la religiosidad, yo digo, pero ¿cuál es el objetivo? ¿O la ciencia o la religión? Está bien. Señores, yo creo que ha sido muy provechosa la charla. Yo lo que quería decir de último como comentario es que hay una buena noticia para los físicos. Hace 2 días ya la conformación de la estructura de la materia se demostró en el colisionador de hadrones. Yo pensé que el profesor quizá iba a tocar eso sobre el bosón de Higgs interactuando con el quark sigma. Ya eso se demostró. Ahora los experimentalistas están viendo si eso es consistente, porque todo es experimento en la ciencia. Si no hay experimento, no vale religión, no vale que yo crea. Incluso en la misma ciencia, lo que los mismos científicos, utilizando la epistemología, que yo creo que eso salió de la nada, que esto yo creo que hay 77,200 dimensiones, eso es pop science, como dice nuestro profesor Carlos Márquez, que mi admiración y respeto por esa forma de cómo él ve la ciencia y que él entiende que todo es explicable por el naturalismo, porque realmente nosotros vivimos en un medio ambiente natural. No vivimos en el cielo, ni tampoco vivimos en una quinta dimensión
de la que otros físicos venden. Nada, señores, muchas gracias por haber asistido. Tenemos, quiero recordarles que tenemos una próxima actividad muy importante. Esta será sobrevivencia taína en la actualidad. Esto va a ser para julio 12, ¿verdad, Anemia? Este jueves 12 tenemos a las 7 de la noche esta actividad muy interesante. Y para el 21 tenemos a, ¿cuál es el nombre tuyo? Omar Pérez, con una interesante charla sobre la filosofía de la ciencia. Ahí vamos a hablar de epistemología, ahí vamos a hablar del proceso de cómo los científicos se expresan, historia de la ciencia, etcétera. Una charla muy interesante, y así podremos preguntarle todo lo que queramos al compañero que se dio cita hoy apoyando al profesor Márquez. Nada, señores, pasen muy buenas noches y será hasta una próxima entrega de Miurgo. Una foto también, sí.